que ellos juegan rifas, pero nadie se la termina ganando, Silva. ¿Qué tiene que decir ahí a la gente? No, si se lo ganan todos los días, día a día uno vende su premio. ¿Qué tiene que decir la gente? Soy testigo natural de esta estafa, para ser sincero, de 3 días con una boleta, mi hermano, y la fecha decía de 10 meses atrás. ¡Anda! Dime, anda. Dime tú a mí. ¿De qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No peleen, amigos, que estamos en directo. Estafando. No me toques. Silva, esto se puso color de hormiga, Silva. Este reportaje es especial, Silva. La rifa que nadie se gana, Silva. Y es hasta bonito, Silva. Hola, amigo, disculpa. Estamos en directo aquí con este reportaje para el New Coste Foss. ¿Esto de qué se trata? Eso es una rifa que uno hace aquí día a día, trabajando humildemente acá. La rifa que nadie se gana, Silva. Las denuncias acá del sector es que ellos juegan rifas, pero nadie se las termina ganando, Silva. ¿Qué tienes que decir ahí a la gente? Así se lo ganan todos los días, día a día uno vende su premio. Aquí, por cierto, tengo aquí en el pecho las personas que se la van ganando, uno le toma su foto y los pasea ya. Todos los días venden su premio, Silva, pero no hay ganador. Por eso, esta misma pirámide que ven acá, de arroz, una rifa solamente de arroz, Silva, hay una galletita de soda, la reparten por todo el barrio, pero nadie se gana la rifa. ¿Por qué? ¿No les da dolor? Hay gente que les compra esa boleta, confiando en ustedes. Oh, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, disculpa, buenas. Estamos aquí en directo con un pequeño reportaje. La rifa que nadie se gana, ¿qué tienes que decir a eso? ¿Es televisión, mi hermano? Sí, estamos aquí en directo. ¿Cómo que disculpa la pregunta, amigo? La rifa que nadie se gana. Él vende rifa, pero nadie se la... Eso sí se lo ganan. ¿Cómo que no se van a ganar eso? Se lo ganan día a día. ¿Qué tiene que decir la gente? Soy testigo natural de esta estafa, para ser sincero, la verdad. No, ¿qué estafa? Eso no es amigo, estafa. No, eso no es estafa. Soy tan testigo que hace aproximadamente 3 días con una boleta, mi hermano, y la fecha decía de 10 meses atrás. ¡Anda! Dime tú a mí si eso... Si uno no puede vender boletas falsas, Pri. ¿Cómo? Uno no puede vender boletas viejas. ¿Cómo? No, uno no puede vender boletas viejas. ¿Y por qué me la vendieron a mí? Ay, ¿quién te la vendió? ¿Qué? A mí. ¿Se la sacarías tú? ¿Se la sacarías tú? Boletas viejas, Silva. Uno vende su boleta todos los días y ya se me gusta que van a venir personas acá a decir que amigo, uno no... Amigo, hay personas que sacan el sacrificio, los 5,000 pesitos para la boleta y tú los estafas de esta manera, por favor. No los ilusiones, Silva, no los ilusiones. ¿Por qué los ilusionas? No, nosotros no ilusionamos a nadie. Nosotros vendemos las boleticas y eso se lo van ganando y nosotros les pagamos ya. Así como te ilusionó tu vez, te ilusiona él, Silva. Cada boleta cara y que no se la gana nadie en boletas con fechas de 10 meses atrás. Nunca te he visto comprando una boleta. Nunca me compré una boleta y es más que hablo. Compré una boleta desde la última vez y me estafaste, mi hermano. Que va, te vas a estafar y nunca compré boleta. No compré porque me estafaste. Nunca compré boleta. Mira la cara, Silva. Mira la cara. Esa es la cara. El propio rifa que nadie se gana. Puro cartón. ¿Tiene puro arroz? Eso es puro arroz que hay ahí. Puro cartón. No, eso es embuste. Aparte de la rifa, ¿qué te hablas tú si uno mismo empaca eso? Puro cartón. Uno mismo lo empaca, Pri. Aparte de la rifa, ¿a qué te dedicas? Dilo allá en las cámaras. ¿Qué te dedicas? Vende la rifa nada más. Silva, vive de la rifa, Silva. ¿Cómo no va a vivir de la rifa, Silva? Si hacen las boletas y nadie se las gana. O sea, por favor, tenemos que tener un poco más de amor a la gente. Estamos humildemente aquí día a día, Pri. Uno está pudiendo por ahí por todo el día. Para que ustedes vengan a criticar a uno así de esa forma, eso es mala, Pri. Las denuncias de la gente, de la comunidad, es la que nos informa, es la que nos informa. Y lo único que yo veo criticando son ustedes dos. Yo al hombre no lo conozco, yo solamente pasé. ¿Se pudieron como de acuerdo para criticarme? No, yo al hombre no lo conozco, yo pasé por aquí y él me llamó. Nosotros venimos en directo con este reportaje. Justamente vas a pasar tú por acá a hablar justamente. Nunca contigo, papá. Nunca has comprado. Soy testigo. ¿Qué testigo eres tú? A mí te compré una boleta y me la... ¿Cuándo? ¿Cuándo has comprado boleta? Hace 3 días. Nunca has comprado boleta, Pri. Nunca has comprado boleta. Nunca has comprado boleta. Comprado boleta. ¿De qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No peleen, amigos, estamos en directo. Estamos en directo y si peleas menos te compran las boletas. Pues yo me voy, que no me voy a salir de problema con este pelado. Él quiere seguir con su recorrido, Silva. Estafando a la gente. Quiere seguir con su recorrido. Estafando a la gente, Silva. Amigo, no se ponga violento, por favor, que lo están viendo niños. Amigo, te están viendo niños. Nosotros no robamos a nadie, aquí nosotros no robamos a nadie. Compa, que sí lo haces, compa, que sí lo haces, compa. Que sí lo haces, compa. Se ríe, Silva, es porque sí lo hace, Silva. Se ríe, es porque sí lo hace. Y la verdad tenía fecha de 10 meses atrás.
¿Tú eres el paja que vas a hablar entonces? ¿Tú eres el que te vas a encargar de perjudicar a uno? ¿Tú eres el que te vas a encargar de perjudicar a uno? No me toques. Silva, esto se puso color de hormiga, Silva. Llegó el momento de la retirada, amigo. Esto es una broma. Esto no es mierda. Ven acá. Disculpa. Silva. Amigo, disculpa. Ven. Nosotros venimos de Cartagena aquí con el vacilón del humor. Es una pequeña broma, disculpa, por favor. Él es cómplice. Disculpa. Aquí es el puro cartón. Esto es arroz, compa. Dino, en realidad, lo que estás haciendo es por acá. Bueno, nosotros trabajamos vendiendo boleticas todos los días y ya ese rebusque de uno, güey. Esto es una empresa. Silva, ellos hacen sus rifas legales, Silva. Sí se las ganan, Silva. Con el corazón lo hacen para el sustento de sus hogares, Silva. Algo más que agregarle ahí a la gente, pues, ¿cómo te localizan? ¿Cuánto vale la rifa? ¿Cuánto todo? Bueno, aquí eso se vende nada más acá en Santa Rosa. Ese es por sectores que alguno va abriendo plaza y comienza rifando arroz y eso. Y ya después comienza rifando plata, ya. Silva, ya sabes, rifa legal. Antes sí hacía las rifas torcidas, pero ya no. Tira, bro, todavía.